Docker y los contenedores, términos que ya llevan tiempo, años, con nosotros, pero que cada vez están adquiriendo más y más fuerza y notoriedad últimamente, sobre todo en el ámbito de la administración de sistemas y en el del desarrollo de aplicaciones y herramientas. No es el futuro, es el presente, aunque si has trabajado con entornos Linux desde hace tiempo, puede que ya estés familiarizado con el concepto de contenedores. Por lo demás, si quieres entender bien estos dos conceptos y su relación, ponte cómodo y atento a lo que te voy a contar. Llevarás ventaja en las conversaciones que surjan sobre estos conceptos después de ver mi vídeo. Desde mi punto de vista, son dos conceptos que debía unificar, y eso he hecho en este único vídeo. ¿Qué por qué? Pues porque están íntimamente unidas ambas tecnologías, ambos conceptos. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Ya luego decidirás si te interesa verlos o no, pero al menos estarás al tanto de cuándo voy sacando nuevos vídeos. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Vaitei. Dicho eso, comenzamos. Al lío. La problemática. Es necesario que entiendas la problemática existente para que sepas cómo ayuda la tecnología que hay detrás de Docker. Existe una problemática cuando queremos ejecutar aplicaciones en unos y otros entornos, en unos y otros sistemas operativos, en máquinas virtuales, en el cloud, etc. Y es que ciertas aplicaciones o herramientas requieren que tengas instalado cierto sistema operativo para poder funcionar correctamente, con ciertas librerías, con Java, por ejemplo, con Apache, con algún otro framework, con ciertos drivers, con sistema operativo parcheado, lo cual, esto dicho sea de paso, es esencial, etcétera. La primera problemática es esa, las dependencias existentes para poder ejecutar un proceso, una aplicación en un sistema. Otra problemática suele ser que si estás desarrollando una aplicación y estás probándola, testeándola, puede que esta falle y puede que afecte al entorno y a todo lo que alberga ese sistema operativo, como otras aplicaciones, archivos, etcétera. Y dicho sea de paso, dicho claramente, puede que provoques un incidente y que el sistema fallezca, u obtengas un pantallazo azul en sistemas operativos Windows, etc. Si estás en un ambiente virtualizado, ni tan mal, ya que si tenías un backup de la máquina virtual en sí, en su estado correcto, lo recuperas más o menos rápidamente y listo. Pero como estés en un entorno no virtualizado, como tu computadora por ejemplo, la afección y la recuperación posterior del sistema, con todo lo que había instalado y configurado en él, y el tiempo que te han llevado a esas labores, se hace más difícil y laboriosa la recuperación. Bueno, pues la tecnología que te presento hoy viene a resolver, de alguna manera, esto. Es un claro avance en el mundo del desarrollo y la programación de aplicaciones y herramientas. Esto, para quienes estéis trabajando en entornos, en frameworks con DevOps o DevSecOps, os sonará, será lo habitual a día de hoy. ¿Que no sabes lo que es o tienes dudas de lo que son los entornos DevOps o DevSecOps? Pues aquí te dejo un vídeo que hice al respecto en el que comenté y desgrané un poquito toda esta metodología para gestionar desarrollos, operaciones, servicios y que converjan correctamente en la operativa diaria. Y como sé que te gusta estar al tanto de la tecnología y la ciberseguridad, por eso estás aquí, a continuación te lo explico todo de manera sencilla y simplificándolo lo máximo posible. ¿Qué es Docker? Y no, no tiene nada que ver con la marca de pantalones, aparte que sería en plural en tal caso. Docker es un software, es una plataforma, tal cual. Lo bueno de este software es que es de código abierto u open source. ¿Qué significa que sea de código abierto? Pues que el código fuente es accesible por el público en general, todos podemos verlo, modificarlo, etc. Bueno, pues Docker es un software de código abierto, como ya he dicho, el cual es empleado por los programadores, por los desarrolladores, para facilitarles la labor a la hora de crear nuevas aplicaciones, herramientas, procesos, etc. Tal cual, es un software que facilita la vida a los desarrolladores y a los administradores de sistemas también. Esto simplificándolo mucho, ¿de acuerdo? Docker es una plataforma como servicio, es un modelo de servicio PaaS. ¿Que no sabes lo que es una plataforma como servicio, que es el IaaS, PaaS, SaaS? Bueno, pues aquí te dejo un vídeo que hice sobre lo que es cada concepto explicado de manera sencilla, no te lo pierdas. Bueno, pues a través de la plataforma Docker, los programadores pueden hacer uso de entornos virtualizados aislados. Y es aquí donde radica el valor de todo esto. El que un desarrollador pueda disponer de un entorno aislado, con todos los beneficios de la virtualización, y que pueda crear y desarrollar ahí dentro sus aplicaciones, desplegarlas, testearlas, ponerlas a prueba y llevarlas de un sitio a otro también, es un gran avance. Y de ahí la notoriedad de esta tecnología. Docker es un proyecto fundamentado en la virtualización. A nivel de, repito, a nivel de sistema operativo. No es lo mismo que la virtualización del sistema operativo. Ojo, si tienes alguna duda, porque puede que tengas alguna duda sobre este matiz de este tipo de virtualización, ya hablé de ello en el vídeo que te dejo aquí arriba. Expliqué de manera sencilla, precisamente para los no expertos en la materia, los tipos de virtualización que existen. No te lo pierdas.
y así podrás dominar esta tecnología. Dicho esto, tras explicarte el concepto de Docker y antes de poder explicarte qué es un contenedor de Docker, tengo que contarte previamente qué es una imagen de Docker, un término intermedio. Me salto los pasos y las fases previas existentes y demás detalles técnicos. Como siempre digo, estos vídeos, salvo que indique lo contrario, son siempre introductorios y para gente no experta. Dicho eso, una imagen, el concepto de imagen en Docker, es un archivo estático, de solo lectura. Es para que lo entiendas como una plantilla, un template. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas qué es una plantilla, solo para que entiendas el concepto. Imagina que yo tengo una copia de una máquina virtual en la que ya tengo Windows instalado, ciertos drivers y el paquete ofimático, Word, Excel, PowerPoint, etc. Pues si hago una copia de seguridad de esa máquina virtual sin instalar nada más, conceptualmente sería para mí una plantilla. ¿Por qué? Pues porque el día que necesite crear, por ejemplo, 10 máquinas virtuales diferentes, lo que hago es hacer 10 copias de esa máquina virtual que guardé, de esa plantilla, y así solo tengo que introducir en cada máquina virtual aquello adicional que las va a diferenciar. Al estar ya instalado el sistema operativo, como he dicho, y las aplicaciones básicas como Word, Excel y demás, el despliegue y el ahorro de tiempo será muy importante. Eso es una plantilla. Bueno, pues lo mismo con las imágenes de Docker, son plantillas. Y hay una gran variedad de plantillas ya preestablecidas según cuál sea tu propósito con cada imagen y lo que quieras desplegar ahí, y hay otras imágenes que puedes crear tú. Ojo, aunque te lo explicaré después, ya te adelanto que las imágenes de Docker no son máquinas virtuales, ¿ok? El ejemplo de las máquinas virtuales te lo he mostrado para enseñarte el concepto de las plantillas. No significa que sean lo mismo que las imágenes. Para mostrarte el concepto de las plantillas también podría haber utilizado PowerPoint, que hay plantillas existentes a partir de las cuales partir para diseñar y crear contenido en unas y otras presentaciones, etc. Y por lo tanto, para no entrar más en el tema y resumiendo, sí, puede haber más plantillas, diferentes imágenes en Docker, diferentes entre ellas, a modo de plantillas. Unas imágenes tendrán el servidor Apache, otras tendrán librerías de programación, etc. Es decir, que tú, como programador, podrás elegir la imagen o plantilla que mejor te sirva para la aplicación que quieras desplegar. ¿Qué podemos encontrar en las imágenes? Dentro de ellas, en las plantillas, pues podemos encontrar un sistema operativo base, como pudiera ser Ubuntu. Podemos encontrar también librerías y código de programación, archivos binarios, diferentes tipos de herramientas y otros tipos de archivo, por ejemplo. Es decir, yo adquiero una copia, repito, una copia de una imagen de Docker, despliego e instalo en ella una aplicación mía y ahora ya podría ejecutar esa instancia perfectamente. La aplicación no me dará problemas de dependencias, ni librerías, ni runtime, ni demás cuestiones, porque todo lo que necesita el desarrollador, o yo en este caso, para esa aplicación, para ejecutarse, está en la imagen de Docker. Por eso hay diferentes imágenes, dependiendo de lo que vayas a desplegar y las necesidades y dependencias que requiere esa aplicación. Es a esta instancia o agrupación completamente funcional y ejecutable, es a la que se le llama contenedor en Docker. Resumiendo esta parte del vídeo, que es lo que me gusta hacer a mí para afianzar conocimientos después de explicar algo. Un contenedor es una copia de una imagen de Docker que hayamos seleccionado previamente, la que mejor se adapte a nuestro propósito, y en la que hemos desplegado como desarrolladores una aplicación. Esta agrupación o instancia completa es totalmente funcional y ejecutable. El contenedor, por tanto, es virtualizado, aislado y ejecutable, el cual es independiente de la máquina y del sistema que lo alberga, donde se está ejecutando. Es decir, que me da igual el sistema operativo donde está Docker y donde está el contenedor ejecutándose. Este es uno de los múltiples beneficios de esta tecnología. Y además, como está aislado, si el desarrollo de la aplicación que se ha llevado a cabo y se ha desplegado en el contenedor falla, no afecta a otros contenedores ni al entorno subyacente. Una aclaración: una vez que adquiero copia de una imagen en Docker, sobre la cual despliego una aplicación, esta imagen, y así se convierte en editable. La imagen original, al ser una plantilla, se mantiene en modo solo lectura e inalterable. ¿De acuerdo? Sí, lo sé. Sé que me repito continuamente, recalcando, resumiendo y matizando ciertas cuestiones, pero entiendo que es la mejor manera de afianzar conocimientos. La repetición hace también la perfección. Y Alberto, ¿qué significa y qué implicaciones tiene todo esto? Pues que ese contenedor, totalmente funcional, te lo puedes llevar a cualquier otro ordenador, computadora o servidor, o a la nube, Azure, AWS, etc. Es una de las virtudes que ya he comentado al principio del vídeo, el poder llevártelo de una computadora a otra, el entorno de Docker y sus contenedores. Te despreocupas que en ese sistema, donde te has llevado o donde te vas a llevar el contenedor, tenga o no instalado Java o Apache. Te da igual que ese equipo no tenga instalado esa infraestructura, las librerías de programación que requiere tu aplicación, te olvidas de si está parcheado, etc. Con que en esa máquina, donde lleves el contenedor, esté instalado el software de Docker,
suficiente. Ya puedes hacer funcionar tu contenedor con tu aplicación. Si a un desarrollador que trabaja en un entorno Docker le tuviéramos que cambiar el equipo, su computadora, porque hubiera cascado o porque hubiera muerto, con darle otro equipo e instalarle Docker ya podría seguir trabajando nuevamente de cara a asegurar la continuidad de negocio, la actividad en los departamentos, en este caso para los desarrolladores. Esto, por supuesto, siempre que tengáis copia de seguridad de los contenedores. Ojo con esto. Y ahora sí, tengo que matizarte que los containers no son máquinas virtuales, como he comentado durante el vídeo, que lo iba a matizar después. Pues ahora, las máquinas virtuales son más pesadas y virtualizan un sistema operativo completamente, así como el hardware subyacente también. Los contenedores solo virtualizan a nivel de aplicación, valiéndose del sistema operativo del equipo anfitrión y consumiendo el procesamiento en memoria RAM estrictamente necesaria de la computadora donde esté funcionando ese contenedor, donde esté funcionando Docker. Esto, sumado a otras características, hace que los contenedores sean extremadamente ligeros. Y una matización, dentro del contenedor puedes instalar también el sistema operativo Ubuntu, Windows, etc. Por lo tanto, las imágenes de Docker, las imágenes, las plantillas, pueden existir sin los contenedores de Docker. En cambio, un contenedor de Docker no puede existir sin una imagen de Docker. Y por último, si quieres tener los beneficios enumerados, tras todo lo que te he explicado, a continuación un breve repaso y resumen de ellos, muy rápido. Primer beneficio de Docker, de los contenedores, pues menos recursos empleados y mayor ahorro. El volumen de almacenamiento y la carga requerida por los entornos Docker, con sus imágenes y contenedores, puede ser mínima. Estamos hablando, aunque esto es muy relativo, de 100-200 megas de un entorno estándar. Es decir, para un mismo sistema puedes desplegar muchos más contenedores que máquinas virtuales. Segundo, la instalación y despliegue de un entorno Docker con sus imágenes y contenedores es muy rápido y sencillo con respecto a lo que sería un entorno, un despliegue de máquinas virtuales en la que tendrías que instalar el sistema operativo, aparte del hipervisor, configurarlo, librería, runtimes, etc. Tercer beneficio, la administración de estos sistemas, de estos entornos, es mucho más fácil y eficiente, tanto por la automatización posible que podemos llevar a cabo, como por la compatibilidad con los sistemas anfitriones, los que albergan estos entornos de Docker, por su portabilidad, etc. Cuarto beneficio, el entorno Docker es independiente de la plataforma del sistema anfitrión. Hay plena portabilidad de los contenedores e imágenes, de unas computadoras a otras, entre servidores, el cloud, etc. Otro beneficio es el aislamiento ante pruebas y errores. Las instancias, los contenedores, se ejecutan de manera independiente unos de otros. Si en un contenedor se produce, como ya he dicho, un fallo a la hora de testear la aplicación, no hay afección al entorno adyacente, al que le rodea. Y un último beneficio, por no alargar mucho más esto, pues el poder ejecutar en un mismo sistema anfitrión, en un mismo host, múltiples aplicaciones, cada una en su propio contenedor, de manera aislada. Como ves, es una tecnología de gran valor para los desarrolladores y los administradores de sistemas también. Y si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo ya que me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos y así poder enseñarte y explicarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes sería la leche. Y no olvides de darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya verás si te interesa verlo o no, si es de tu interés un vídeo concreto o no, pero al menos estarás al tanto de cuando saco nuevos vídeos, porque publico o intento todas las semanas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.